Gracias a que se ha filtrado un vídeo, podemos ver el siguiente boceto. Kissimissi tuvo un papel mucho más importante de lo que pensábamos en el capítulo 2 de Poppy Playtime, pero no querían darnos más pistas, por eso la eliminaron, se la quitaron del medio. Pero gracias a que se ha filtrado esto, podemos ver lo siguiente. Cuando nos estrellamos con el tren, aparece Kissimissi, que va en el vagón de atrás. Se acerca a nosotros, ¿y qué hace? Vamos a verlo. Pues ya veis que Kissimissi es buena y nos acerca la llave de la guardería para que la cojamos, ya que es hacia donde nos dirigimos después del accidente. Pero esta escena fue eliminada, seguro, para que no tuviéramos tan claro que Kissimissi es buena y que siempre que pueda nos va a ayudar, como ya vimos con la palanca. Lo que pasa es que si nos ayuda con la palanca y nos ayuda con la llave, vamos a tener muy claro que Kissimissi es buena. Pero ya os digo yo que va encaminado a que es muy buena y nos va a ayudar durante todo nuestro camino en Poppy Playtime. Si es vuestro primer vídeo, suscribíos a la manada, al señor Lobo. Espero que hayáis tenido un gran día, ánimo, fuerza y éxitos.